Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sensato y ahora al bien.
naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Del profeta Isaías. Mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este comerá requesón y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Viene detrás de mí uno que puede más que yo, y yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Esta salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra
Cristo, palabra de Dios, ha querido acampar entre nosotros para que contemplemos su gloria. Alegres pues por la esperanza, digamos. Quédate con nosotros, Señor, todos. Príncipe de la justicia y de la rectitud, haz justicia a los pobres y desamparados. Quédate con nosotros, Señor. Rey de la paz, que de las espadas forjas arados y de las lanzas podaderas, convierte nuestras envidias en amor y nuestra hambre de venganza en deseos de perdón. Quédate con nosotros, Señor. Tú que no juzgas por apariencias, discierne quiénes son los que realmente te pertenecen. Quédate con nosotros, Señor. Cuando vengas en una nube con gran poder y gloria, haz que nos podamos mantener en pie delante de ti. Quédate con nosotros, Señor. Pidamos a Dios que su reino sea cada día más visible entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, prepara tú mismo nuestros corazones para que cuando venga tu Hijo Jesucristo nos encuentre dignos del festín de la vida eterna y merezcamos ser invitados por Él mismo a la mesa de su reino celestial. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la Gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos
bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con ustedes. Thank you.
Amen.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Seguimos, hermanos, en el segundo día del dosavario de preparación a nuestra gran fiesta, a nuestra Navidad guadalupana. Y hoy preside nuestra Eucaristía Monseñor Antonio Ortega, que es vicario episcopal de la Cuarta Vicaría. Nos da mucho gusto, Excelencia, que estés con nosotros, que presidas esta Santa Eucaristía. Es una hermosa ocasión para poner todos los proyectos pastorales de esta Cuarta Vicaría en las manos de nuestra muchachita, de nuestra Señora Santa María de Guadalupe, y escuchar además la reflexión que a lo largo de este dosavario ha preparado el Cabildo. Bienvenido, y qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Padre. Este momento de alegría compartida entre nosotros, de fiesta, hacemos una intención muy especial. Nos unimos a la alegría de la peregrinación de la colonia Los Cerrillos, Tuyahuaco, Xochimilco. Que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen María esté siempre presente en el corazón de todos ustedes. Para prepararnos a celebrar dignamente esta Eucaristía, todos con la mayor sinceridad posible vamos a pedirle perdón a Dios por nuestras culpas, sobre todo por las faltas de amor a los hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu divino poder disponga nuestros corazones, a fin de que al venir tú, Jesucristo, nos encuentre preparados para tomar parte en el banquete de la vida eterna y merezcamos recibir del mismo el alimento celestial,
El que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Sus promesas me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unes la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor. Tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino». Los discípulos le preguntaron: «¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre?» Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?» Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados». Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera agradecer a Cabildo de Guadalupe, especial Padre Rector, Monseñor Enrique Glenin, que fue mi jefe, y yo siempre muy obediente a él, y todavía, ¿verdad? Fui mi jefe en la sexta vicaría, y le agradezco al Padre Diego esas palabras tan de mucho cariño para uno. Todos lo recuerdan en la cuarta vicaría, sobre todo en Iztacalco, escuchan tu nombre, algunas ancianitas se desmayan cuando escuchan tu nombre, ¿verdad? Te quieren mucho ahí en Iztacalco, y agradezco pues a todo el cabildo. Para mí es un honor y una gran alegría, y también el compartir con la colonia Cerrillos de Tuyehualco, Cerritos de Tuyehualco, compartir este momento de oración, de unidad eclesial. Qué hermosa es la Santa Madre Iglesia, que tiene una liturgia tan humana, tan cercana, de una gran experiencia. Por ejemplo, hoy nos hemos reunido en un banquete, en un ambiente de fiesta. ¿Qué alegría sentimos cuando alguien nos dice: «Oye, te invito a comer»? Y nos sentimos tomados en cuenta,
valoramos mucho una invitación, ¿verdad? Nos invitan a comer y pues ese día que vamos a comer hasta nos bañamos, nos arreglamos bien, porque nos ha invitado un amigo. Tocamos la puerta de la casa y el que nos abre nos dice: qué bien que viniste, qué feliz me siento porque has venido a la invitación, has ha dado una respuesta positiva a esta invitación. Es lo que en la iglesia se nos dice: la paz esté con ustedes, qué bien que vinieron. El saludo eclesial es muy hermoso, ¿verdad? A veces los sacerdotes pues no comprendemos el valor de este hermoso saludo y decimos a veces: la gracia de Jesucristo esté con todos ustedes. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Es el decir: qué bien que están ustedes aquí. Y luego ahí la persona que nos invitó nos dice: pasen a la sala. ¿Verdad? Pasamos, todavía con palabras medio entrecortadas: hace frío, se hace frío, hace calor, se hace calor, ¿cómo estás? Palabras muy cortas. Y en la sala ya nos dicen: ¿quiere una copita? Ah, pues sí, sí nos la tomamos la copita. Y después de tomar la copita empezamos a hablar más, porque se alegra el corazón, ¿verdad? Es el diálogo, la palabra, no estar callados. Hemos escuchado la palabra, Dios nos ha hablado y nos ha hablado con su propia persona. Dicen que nadie ha hablado como Él, porque Él mismo es su palabra, es palabra de honor. No hay diferencia entre su palabra y su propia persona. ¿Ya? Ya después de mucho platicar, nos dicen: bueno, ya pasen al comedor. Alguno que otro dice: ya era hora. ¿Ya? Pasamos al comedor y con gran alegría, todavía habiendo palabra, habiendo un ambiente muy importante de amistad, de comunión. Aquí en la iglesia nos damos un abrazo, nos dicen: la paz, dense en la paz. Y preparados ya para comulgar, tomamos los alimentos, hay música, hay alegría. Y pues después ya de que terminamos, pues le agradecemos a la persona que nos invitó y nos dice: a ver, ¿cuándo vienen otra vez? Y cuando salimos le decimos a los amigos: fíjese que me invitaron a comer y hubo un ambiente muy agradable, un ambiente de música. Es lo que nos dice el sacerdote: vayan a decirle a los demás qué es lo que ha pasado aquí. Qué importante es el banquete. Y qué humano, qué cercano es el signo de la iglesia, del sentirnos felices. Es muy interesante, pues, esto, el tema que ponía el dosavario. A mí me parecen muy hermosos los temas, nomás que lo bueno es que yo escogí de los primeros, porque llegó Enrique y dice: ¿quién quiere escoger este? Inmediatamente escogí este porque pues me gustó mucho, ¿verdad? Otros obispos me decían: oye, cámbiamelo. No, espérate, yo ya lo encontré, ¿verdad? El tema es la respuesta de Dios cuando nosotros nos sentimos mal, cuando nos sentimos en pecado, cuando estamos tristes, cuando estamos en tinieblas. Las tinieblas son el error, la mentira, la corrupción, la violencia. ¿Cuál es la respuesta de Dios? La misericordia. Dios nos ama. Porque ama, crea. Porque ama, invita. Porque ama, insiste. Él insiste. Cuando nosotros rompemos la alianza, Él va a insistir. Y toda la Sagrada Escritura, los profetas, hoy el profeta del Adviento, Isaías, nos habla también del gran banquete donde Dios va a enjugar nuestras lágrimas, nos va a restituir en la verdadera armonía total que es la fiesta, la fiesta. Por eso
Es muy importante que nosotros comprendamos que Dios está ahí como un Padre, pero un Padre de misericordia, que se acerca a nuestra miseria, que nos da gozo y alegría. Por eso Adviento es el tiempo del que nosotros tengamos el ayuno, la penitencia, pero el principal ayuno es conservar el gozo, conservar la alegría en un mundo complicado, difícil, lleno de error, de corrupción, de mentira, de traiciones, de soledad, de sufrimiento, conservar siempre nuestra alegría. Después, este momento muy importante, pero para esto tenemos que levantar nuestra mirada, no cerrar nuestro corazón a la invitación que Dios nos hace a la fiesta. Es importante que nosotros, nuestra historia, no solamente sea horizontal, el encuentro del hombre con el hombre, sino ascensional. Pero tampoco que sea totalmente vertical y nos olvidemos de los problemas humanos y nos queramos encontrar siempre con Dios, olvidando los problemas realmente humanos, ¿verdad? No hace mucho fue una señora a decirme: padre, fíjese que mi mamá está muy enferma y yo tengo mucho trabajo y tengo una hermana que es religiosa. Y le dije: oye, hermana, ayúdame a cuidar a mi mamá. Olvídalo, hermana. Mi mamá es tu problema. Yo ya me entregué al Señor. Y yo pues le dije a la señora: pues no sé a qué Señor se haya entregado, porque Dios es el Señor y dador de vida, que quiere que nosotros verdaderamente asumamos con responsabilidad los problemas humanos. Por eso es bien importante que en nuestro caminar horizontal levantemos la mirada y tengamos el kairos, la visita de Dios. La visita de Dios, que es a través de acontecimientos, a través de personas. ¿Cuántas personas buenas hay que nos ayudan a levantar la mirada? A lo mejor un buen sacerdote. Hay sacerdotes tan buenos que nos ayudan verdaderamente a tener el abrazo con Dios. Personas que, sacerdotes buenos, que con su bondad, rectitud, responsabilidad, nos hacen que no perdamos de vista que somos hijos de Dios, ¿verdad? Un buen canónigo, aquí en el Cabildo de Guadalupe hay unos santitos, así por eso ustedes siempre vienen y encuentran respuesta a la invitación que Dios les hace, sobre todo centrada en una mujer extraordinaria, la mujer más limpia, la mujer más hermosa, la Santísima Virgen María de Guadalupe, el centro de nuestra vida. En realidad, nuestra fe, nuestra esperanza está muy centrada en la Santísima Virgen María. Yo tengo ahí un tratamiento muy especial, me doy violento, pero pues yo siempre me encomiendo a la Virgen María. Pues, a veces no, el saber que está nuestra mamá tan cerca, pues, ella, ilumíname. Me he dado cuenta que todos los enfermos ahí son como 100 enfermos y muchos chavos. Yo soy el viejito ahí, todos son chavos los enfermos. Y cuando entramos al tratamiento, las mamás los llevan, muchos los llevan, los jóvenes aún ya grandes, los lleva su familia. Y antes de entrar, les dicen, los persinan, dicen: que salgas bien, con el auxilio de la Virgen María de Guadalupe. Uy, es el centro. Todos entran al tratamiento, pero precisamente con la bendición de sus padres. Y a mí hay un muchacho que ya pues no puede ver y me dice: tú eres el padre, ¿verdad? Pues que salgas bien de tu tratamiento. Digo: pues sí, pero creo que si no obtenemos fe,
esto se convierte en pesadilla. No solamente mi problema, todos los problemas humanos. Si no tenemos fe y no miramos hacia Dios, entonces perdemos la esperanza, la esperanza. Fíjense ahí donde estoy, van muriendo. Pues ya me estoy esperando mi turno, ¿verdad? Acaba de morir una jovencita de 21 años, otra de 30, otro de 40. Y luego me digo al doctor, oye, pues yo soy un veterano. Me dice el doctor, no hombre, tú estás perfecto, no sé a quién te encomiendas, estás perfecto, así que dile a tu familia que olviden el testamento, tú vas a durar 90 años. No, tampoco, le dije, pues no. Pero dice, ¿tú te encomiendas a alguien? No, todos nos encomendamos a alguien, ¿verdad? Y repito, me siento muy bien. Estamos conectados ahí 3 horas, pero fíjense que es un ambiente de fiesta. ¿Por qué? Un platicadero ahí de todas las enfermeras. Dicen que en la parte donde yo estoy es donde hay más alegría. Platica todo el mundo y chistes y alegría. Y yo ya hasta les digo, oye, déjenme dormir un ratito, ¿verdad? Y es un gran ambiente. Me dice uno de ellos, oye, es padre, ¿y dónde se va uno cuando muere? Digo, pues al cielo, ¿verdad? Fíjate, dice que pasé por un cementerio muy elegante. A mí me gustaría estar tener una cripta ahí en ese cementerio, muy elegante. Digo, pero pues qué, ¿y después qué? Nada, no. Y luego le dice al otro enfermo, olvídate, no gastes tanto que tus cenizas las avienten ahí al mar, dice uno. Y luego dice el otro, ¿para qué se preocupan? Perdone que lo que voy a decir, pero así lo dijo. Las cenizas, ponlas ahí en la taza del baño y llegarán solitas al mar. ¡Uy! Dice uno. Lo importante es, ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Qué hay? Pues lo que en este momento vivimos, la fiesta. Hay que vivir en plenitud nuestro cielo. Y nuestro cielo es muy cercano porque está una madre. La madre que le ha sentido a la vida. La mujer como madre es el signo más fuerte del desarrollo de la promoción humana. Y tenemos a la Santísima Virgen María que nos dice en las palabras que le dice a Juan Diego, no tengan miedo, no tengan miedo. Aquí estoy yo, que soy precisamente el signo más fuerte del desarrollo de tu promoción humana, tu mamá. Bien. En este ambiente, pues, de alegría, de fiesta, sintamos esa presencia de un Dios bueno y misericordioso que nos da respuesta a nuestro dolor, a nuestro pecado, a nuestros problemas. Es importante solamente que abramos nuestro corazón, que no tengamos un corazón de piedra, sino un corazón sensible a las necesidades de los hermanos. Que Dios, pues, los bendiga, que la Santísima Virgen María sea la estrella que nos guíe al abrazo eterno de Dios. La oración, tú sabes que es importante en nuestra vida. Decía San Felipe Neri, el hombre que no hace oración es un animal sin razón. La oración es intimidad con Dios. Por eso, nuestro Dios es un Dios que salva.
Supliquémosle pues, llenos de confianza, unámonos a cada petición diciendo: Te rogamos, Señor. Por los cristianos, que seamos para todos los hombres testimonio de aquella alegría, oremos. Te rogamos, Señor. Por los hombres de nuestro tiempo, que no se cierren en su autosuficiencia, sino que se abra para acoger al Señor que se acerca, oremos. Rogamos, Señor. Por los que sufren, que experimenten por la oración y el amor de los hermanos la venida del Señor, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, que al confesar que el Hijo de Dios, nacido de María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, nos dispongamos a recibir aquellos bienes que Dios promete darnos en su última venida, oremos. Te rogamos, Señor. Por su excelencia, Monseñor Antonio Ortega, vicario episcopal de la Cuarta Vicaría, quien preside esta Eucaristía, para que Cristo, buen pastor, lo ayude en su actividad pastoral y sea ejemplo vivo de fe, esperanza y caridad. Oremos. Por la peregrinación, Colonia Los Cerrillos, Tulyehualco, Xochimilco. Oremos. Te rogamos, Señor. Concédenos, Señor Jesús, los bienes que te hemos pedido, y haz que toda nuestra vida sea una espera constante de tu venida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Muéstranos, Señor, tu bien.
Hagamos oración, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que encierra tu santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor Jesús esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, con don Antonio, vicario episcopal de la Cuarta Vicaría, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanar mi corazón.
No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, estamos muy contentos. He escuchado que el Rosario del Amor Guadalupano se reza en Colombia, en Poza Rica, en muchas, muchas partes, y siempre con las intenciones del Santo Padre, de lo que necesita nuestra tierra bendita, a través de este Rosario del Amor Guadalupano, todos los días 12. Así que el 12 de diciembre, obviamente tenemos la gran fiesta, la gran misa a mediodía, pero el Rosario no se suspende, al contrario, con más alegría todavía, a las 7 de la noche tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, así muchas otras cosas que estarán en los aviseros para que ustedes sepan exactamente los horarios de todas estas fiestas, especialmente el día 12 de diciembre. Que Dios los bendiga mucho, inviten a sus familiares y a sus amigos. El Señor Jesús esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del Adviento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Que los enriquezca con los premios eternos, cuando venga de nuevo la majestad de su gloria, el Redentor, de cuya encarnación, llenos de fe, nos alegramos ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias.